Okay, let me see. I have the other screen here still. A ver si se oye. Okay, Alice is. Did you listen? Alice is number five. Very tall. Very tall. Okay. And she's got long black hair. Tiene el pelo largo negro. She's around 25, o sea que tiene más o menos 25 años y es bastante. Do you know what is a slim? Slim, delgada. Es bien delgada, sí, es súper, pero slim quiere decir como que es delgada, pero es bien... Esbelta. Es como delgada, pero bien delicada. Ajá. Porque también está en la parte thin, o sea, thin es como bien delgado, pero... Como esas personas que toda la vida son delgadas, pero no son esbeltas, sino que se ven así como a veces hasta enfermas, ¿verdad? De tan delgadas que son. Thin, thin es súper palito, ¿verdad? Pero slim es que aparte de ser delgada, se ve muy bien. Ahora vamos a ver qué dice acá. Ay, no. Ay, no, se arruinó. Ya casi terminamos. Sí. She looks like a fashion model. Ok, sí, porque esa es la segunda repetición. O sea, por eso está diciendo. And she's very slim. She looks like a fashion model. Se ve como una modelo. O sea, como una modelo, ¿verdad? Porque modelo de moda. Pero modelo. Modelo de ropa. Entonces, teacher, eso es lo que está diciendo Slim es como esbelto, sí, digamos, slim porque es como que se vea delgado y bien, ¿verdad? O sea, no delgado enfermo, sino que es delgado y que se ve bien. Podría ser esbelto, sí. O solo delgado, como el delgado de acá, ¿verdad? Ok, let's continue. Let's say bye to the audio. So many problems with audios. Muchos problemas. No sé si es la inter o si es la lección, pero todo está lentísimo. Súper lento. No me deja ni mover la pantalla siquiera. Ay. Pienso que es la conexión, teacher, porque a todos nos está dando problema. ¿Verdad? Y a todos los grupos están igual y digan que por lo menos nosotros estamos en el Zoom. Hay varios que no han entrado ni a Zoom. Bien terrible. Y es que por esas tormentas que están cayendo. Ahorita está lloviendo un montón aquí en mi casa. Sí, casi no oí el audio. Y ahorita las páginas, a ver, ¿a qué hora para cambiar? Ay. No se ve que cambie. Se supone que le estoy dando siguiente y no me hace caso. Ahí está, ¿ve? Bueno.
Ay, pero listen también. ¿O es la misma? Creo que es la misma, ¿verdad? Ah, no, es B. In this session, you will listen to a dialogue where two people use modifiers with participles and prepositions. En esta clase escucharán un diálogo entre dos personas, los cuales usan modificadores con participios y preposiciones. Bueno, los participios son, son los que terminan en ado, ido, en español, ¿verdad? Entonces, y las preposiciones que todos nos las podemos, ¿verdad? En inglés, to, at, in, o on, son esas. Me imagino que aquí va a haber otro audio. Ay, no. Hoy sí nos ha ido mal, chicos. Vamos a ver si cambia la pantalla. Nunca. Aquí, aquí. Which one is she? Este which one es como cuando yo tengo dos, ¿verdad? Y por ejemplo, tengo dos bebidas y le digo a alguien which one, ¿verdad? Ah, no, es videíto, qué bueno. Entonces vamos a hacer otra vez el dialogue. Dialogue es diálogo, ¿verdad? Entonces dice, Liz. Hay una Liz aquí, ya me acordé. Liz. Hi, Raúl. Miren, así se escribe Raúl. Ya ven cómo le escriben. O-U. Raúl. Good to see you. Where's Maggie? Raúl. Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Liz. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Raúl, Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? Liz, no, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Raúl, oh, I'd like to meet her. Vaya, ¿cuál es en, dentro de la figura? ¿Quiénes son los que creen que están hablando? ¿Quién es Liz y quién es Raúl? Están viendo la pantalla, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Okay. Yes, teacher. Raúl can be a man who wears green. Uh-huh. Green. Green shirt. Teacher, shirt. Yeah. Yes. And who's Liz? The one that is here at the bottom of the screen, bottom, en la parte baja, bottom. She is Liz, the one with the curly black hair. And Raul is the one with the green shirt. So they are taking a soda, maybe, I don't know, drinks, but look at his eyes. His eyes are pointing to probably this is Julia. They are talking about her. So, vamos a traducir el diálogo. Liz dice, hola Raúl, bien, qué bueno verte. ¿Dónde está Maggie? Asumo yo que Maggie es quizá la novia o la esposa de Raúl, ¿verdad? De Raúl, oh, no pudo venir. She couldn't make it. No pudo venir. Se fue a un concierto con Alex. Ah, le dice Liz. Oh, bueno, ¿por qué no vas a hablar con, por qué no vas y hablas con Julia? Ella no conoce a nadie aquí. She doesn't know anyone here. Le contesta Raúl, ¿Julia? ¿Cuál es ella? Si ustedes ven, hay tres, cuatro mujeres. Está la de pelo negro con lentes y suéter verde. Está la que está bailando.
y está la otra que tiene una colita así como chistosa, como colocha, y está platicando con otro hombre hacia el fondo, a la par del florero. Entonces él pregunta, ¿quién de todas es Julia? Porque no sabe. Julia, which one is she? ¿Cuál es ella? ¿Es la mujer usando lentes allá? Él piensa que es la de verde, la de suéter verde. Y le dice Liz, no, es, ella es la alta en, bueno, en jeans. Esa es una palabra que se usa en inglés, español igual. Entonces, me acuerdo que yo les expliqué en la primera clase que the se ocupa cuando uno se refiere específicamente a una persona. La alta. Ahí sí, porque solo me estoy refiriendo a una. She's standing near the window. Ella está parada cerca de la ventana. Raúl, oh, I'd like to meet her. Oh, me gustaría conocerla. El I'd like es I would like. Esa es la abreviación, ¿verdad? I would like to meet her. Okay, let's read it again. Liz. Hi, Raúl. Good to see you. Where is Maggie? Raúl. Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Liz. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Raúl. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? Liz. No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Raúl, oh, I'd like to meet her. Okay, now we will be repeating. Okay, Liz. I'm not listening. Liz. 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 Okay. Hi, Raúl. Hi, Raúl. Hi, Raúl. Good to see you. Good to see you. Where's Maggie? Where is Maggie? Raúl. Raúl. Oh, she couldn't make it. Oh, she couldn't make it. I'm not listening. She went to a concert with Alex. She went to a concert with Alex. Okay. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. I'd like to meet her. Okay, now, please, someone that is wants to be Liz and someone that wants to be Raúl. And repeat the dialogue, please. Me, teacher. Okay, and you're Liz, right? Yes. Okay, and who wants to be Raúl? Me, teacher. Okay, Sara. Okay, one, two, three. Hi, Raúl. Good to see you. Where is Maggie? Mm-hmm. Oh, she couldn't make it. She couldn't make it. She couldn't make it. Mm-hmm. She went to a concert with Alex. Mm-hmm. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Mm-hmm. Julia? Which one is she? Esta es difícil por la fosa de la lengua. Para hacer esa, which one is she? Y es como, which one is she? Mm-hmm. Which one is she? Mm-hmm, mm-hmm.
Which? Is the woman wearing glasses mm-hmm. over there? Mm-hmm. No. She's the doll and in jeans. Okay. She's standing near the window. She's the tall one in jeans. María Consuelo está rayando toda la pantalla. ¿Qué está haciendo? It's okay. You're reading Excuse with the me. Mouse. Okay. Pues si okay, quiere, okay. 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 Again, please, Raúl, Julia. Oh, it's late to meet her. No. Can you please repeat from Raúl, Julia? Which one is he? Is she? Hola. Desde Julia, desde Julia. Julia, which one is she? Julia. La última, la penúltima de Raúl. La penúltima. Ah, Julia. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, it's like to meet her. Mm-hmm. I like to meet her. Okay. Oh my God. It's okay. Another two. No sé cómo... Another two, please. Another two. Teacher, Liz. Okay. Erica is Liz. And who wants to be Raul? Quiero ver quiénes están. Erika, de ahí quién más está. Está Sarita, Ingrid, Daisy, Raquel, María, Consuelo. Se me fue Oscarito. Ay, bueno. A ver, ¿quién quiere ser Raúl? Mi teacher. Ok. Ok. 1, 2, 3. Hi, Raúl. How do you see you? Where is Maggie? Oh, she can't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She is standing near the window. Oh. I like to meet her. Okay, good. So, bueno, cuando leemos contracciones, tenemos que hacer la palabra como dice. O sea, no podemos decir, por ejemplo, si está ahí, quiero ver la primera. Where's Maggie? No es where is, es where's Maggie. De un solo va la S. Where's Maggie? O en oh, she could, es she could not, pero está la contracción, tiene que ser she couldn't, es a pura lengua y garganta, she couldn't make it. La otra es, why don't you go, tiene que sonar bastante la T al final, porque do not, pero es don't. La otra es, she doesn't know anyone here. De ahí la otra es which one. Which one. O sea, el ch, which one. Así como sandwich. No es sandwich. No es sandwich. Sino que sandwich. Es which one is she. Quiero ver la otra. She's. No, she's. No, she is. She's the tall one in jeans. She's standing near the window. Again, María Consuelo, you are drawing. Ay, no sé cómo quitar eso. Okay. Okay. Let me see if I can erase it because I don't know how to do it also. Okay. Bueno, todo rayado. Ay, Dios mío. You're making me feel ya no toco bad. Nada. Tiene que darle limpiar, okay. Creo, borrador. Sí, no sé. Pero es que quiero ver el borrador aquí, debe de estar aquí abajo, ajá, quiero ver annotate, pull,
Let me see, more. Pero es que aquí, como está tan lento esto, por eso no, ni me animo a borrar, porque ha de haber apretado este de annotate. Let me see, post recordings, reactions. Nah, ay, que se quede. Bueno, vamos a leerlo una vez más así rápido, para que vean que se puede poner reposiciones, ¿verdad? Entre más rápido, mejor. Y el inglés tradicional o el inglés que se oye mejor o el que más se usa es el que usa contracciones. O sea, es lo más usual, el más común. Por eso es que se tienen que acostumbrar a usar contracciones. A ver, Liz. Hi, Raúl. Good to see you. Where is Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Cuando hay punto, la voz va para abajo. Cuando es pregunta, se entona bastante, como que fuera latino. Porque es, por ejemplo, which one is she? Julia? Why don't you go talk to Julia? Es así como más entonado. Hoy la vamos a escuchar y con eso creo que casi vamos terminando. Ahí está la rayada. Ay, Dios mío. Tiene que darle en el lapicito. ¿En el lapicito? Sí, yo exacto, sé. Y donde dice borrar, donde dice borrar. Exacto, y comienza a borrar cada línea. Es que aquí está el lapicito, pero no me dice nada. O sea, el lapicito solo me dice qué punto quiero, pero no me dice cómo borrar y ya se quedó trabada, que eso era lo que no quería. Vaya, yo aquí intenté hacer eso yo también y no puedo. Vaya, capaz que lo rayo más. Vaya, aquí dice, oh, yeah, you're right, you know more than me. Okay, thank you for helping me. Okay, wow. Cada día se aprende algo nuevo. Ahora, ¿cómo vuelvo? No problem. Ay, aquí de un solo clear, ¿ves? Clear all drawings. De un solo. Yeah. Ahora, vamos a oír el video. Once again. Hello, nice to have you back. In this lesson, you will listen to a conversation where two people use modifiers with participles and prepositions. As you listen to the conversation, try to identify the use of participles and prepositions. In the next video, we will teach you how and when to use each. Okay, so it is like a very friendly tone of voice that they are using. Hablan bien así como amigable, ¿verdad? Entonces aquí nos pidió supuestamente que identificáramos preposiciones. Tengo que encontrar dónde está la
imagen, aquí está. Entonces, si estamos acá, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, preposiciones, no sé si pueden las de español, ¿verdad? Pero las de español son bien parecidas a las de inglés. So, las de español, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, para, hacia, hasta, para, por, sin, según, so, sobre, tras. Esas son las de español. Entonces, este, las de inglés, por ejemplo, está to en la primera línea. Good to see you. Es la primera. La segunda es siempre to. She went to a concert. With is preposition, es con Alex. Se fue a un concierto con Alex. Ahora la otra es and. Bueno, no, espérenme. No es and. Es, let me see la otra. Here. Ese es de lugar. De ahora quiero ver, es, creo que solo in, también in jeans. Acuérdense que in, at, on son preposiciones también. I like to meet her. Esa es la otra preposición que existe. Ahora vamos a ver la siguiente. Creo que, ¿qué hora son? Let me see. 9:11, más o menos por lo que perdimos de la hora, ¿verdad? Que, o el video. Vamos a ver si nos conecta rapidito, lo vamos a ver rapidito. Unos 5 minutillos, aquí es a las 15. Ok, yes. In this session, we will learn to use modifiers with particles and prepositions. En esta clase aprenderemos cómo usar modificadores con participios y preposiciones. Participios es cuando usted dice borrado, con que terminan en ado, ido, por ejemplo. O impreso, no se puede decir imprimido, ¿verdad? Sino que impreso. Todas esas que terminan ahí son participios. Vamos a ver un poquito de la de mañana, un poquito para que... Estamos un poquito sobre el tiempo. Vaya, aquí es modificadores con participios y preposiciones. Por ejemplo, who's Raúl? ¿Quién es Raúl? Which one is Raúl? ¿Cuál es Raúl? Una cosa es quién y otra es cuál. ¿Quién es Raúl? Puedo preguntar. ¿Quién de todos los que están en la fiesta? Pero también puedo decir cuál es Raúl. ¿Cuál de todos los que están en la fiesta es Raúl? Aquí nos está molestando este YouTube. Vamos a ver si nos saca la imagen rapidito. No puede ser. Ahí está. Hoy sí está malísimo esto. Entonces, who's Raúl? He is the man. ¿Y which one is Raúl? Which one is Raúl? He's the one. ¿Quién es Raúl? Él es el hombre. Which one is Raúl? ¿Cuál es el hombre? Él es el único. He's the one. Participles is wearing a green shirt. He's the one talking to Liz. Entonces aquí empieza. ¿Quién es Raúl? Él es el hombre usando una camisa verde. ¿Cuál es Raúl? Él es el único hablando con o hablándole a Liz. Esa es la diferencia. ¿Cómo lo podemos modificar entre whose y which one? Vemos acá, ¿verdad? Who's Liz? ¿Quién es Liz? Ella es la mujer, she's the woman, with short black hair. Uy, se me fue. Ajá, with short black hair. Con cabello negro corto.
Which one is Julia? ¿Quién es Julia? Ella es la alta en, tal como estábamos viendo, en jeans. Who are the Smiths? ¿Quiénes son los Smiths? Así como en El Salvador se ocupan los Hernández, los Jiménez, los Martínez, como para referirse al grupo familiar, también se ocupan en inglés. ¿Quiénes son los Smiths? Who are the Smiths? They are the people next to the window. Una pareja o unos esposos, ¿verdad? Ellos son las personas a la, contiguo a la ventana. Which ones are the Smiths? ¿Cuáles son los Smiths? Ellos son los que están en el sillón, couch. Couch es un sillón de doble. Puede ser también un love seat. Un love seat es para dos personas. Él tiene dos asientos, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a detallar un poquito más mañana porque sé que es un poquito difícil, ¿verdad? De entenderlo porque suena igual, ¿verdad? Pero uno es como modificador y el otro es como participio. No es lo mismo decir quién que cuál. No es lo mismo. O sea, en inglés por lo menos, ni en español tampoco. ¿Quién y cuál? Esa es la diferencia. Okay, kids, do you have some questions from today's lesson? No? Question, teacher. No questions. Easy. Piece of cake. Cuando algo es fácil, la gente dice piece of cake, que es pedazo de pastel. No sé por qué dicen eso, pero dicen piece of cake. Okay, kids, let me see, stop sharing. Mm-hmm. So tomorrow I will tell you, I don't know if I will be with you because mañana tengo examen porque estoy estudiando. Entonces posiblemente tengo exposición final. Entonces no sé a qué horas me va a pasar mi profesor. Si paso temprano, que yo voy a tratar de pasar temprano, mañana tenemos clase porque terminamos a las 8:30 mi clase. Empezamos a las 5. Entonces si eso es así, pues ya platiqué con la oficina. Posiblemente nos vemos el viernes. Si eso es así, si no, mañana felizmente vamos a tener jueves la clase normal y todos a descansar el viernes. ¿No hay problema con ustedes? ¿No? No, teacher. Ok, pero les aviso, por cualquier cosa que no me vean mañana, no piensen que se fue la otra teacher. No, no, aquí estoy. Es solamente porque tengo examen y puede ser que para no estar tarde, mejor les aviso desde ya, por si se les va a avisar tempranito, les voy a avisar ahí por chat tempranito si la pasamos para el viernes, ¿ok? Ok, teacher. Okay, thanks for coming. Have a great night. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow, bye. See you tomorrow. Good evening. Bye. Bye, good evening. Bye, bye. Bye, bye.